día, Tío Conejo se despertó y se vio en el espejo y dijo, «Soy enano, feo y dientón». Luego Tío Conejo le dijo al Señor Sol, «Quiero ser alto como una jirafa, pero sin manchas. Quiero ser grande como un hipopótamo, pero no gordo». Y Señor Sol dijo, «Ven». De pronto el Señor Sol le cogió de las orejas y la jaló. Y dice que desde ahí todos los conejos tienen las orejas grandes. A inicios del siglo XVI, todos intentaron escalar un nevado muy alto llamado Carapuccini y nadie pudo trepar, ya que Carapuccini se los tragaba hasta el fondo y si alguien podía llegar, pues dejaba de hacerlo. En el siglo XXI los chinos fueron con aviones, helicópteros y mucho más y treparon con cuerdas y solo uno llegó. Claro que si uno llegaba, Carapuccini dejaba de ser tan malo y todos vivieron felices. En el nevado de Cotopaxi, los aguateros llevaban agua a la gente de su comunidad y no podían quedarse hasta las 5, porque les llevaba el dios de la montaña. Un día, un muchacho joven se quedó hasta las 5 y se lo llevó el dios de la montaña. Nadie más volvió a saber de él y desde ahí ningún aguatero se volvió a quedar hasta las 5. Un día, el rey Marciano ordenó que traigan al rey Oso, a su mejor soldado, Marciano, que se llamaba Mateo. Él viajó al planeta Tierra y fue al Polo Norte, donde se encontraba el rey Oso. Pero no se encontró con el rey Oso, entonces empezó a destruir el hábitat de todos los osos. Y después el rey Oso se enojó tanto que lo hizo entender que no deben destruir la naturaleza, que eso era malo. Entonces, Mateo se fue a su planeta y él transmitió el ejemplo que dio el rey Oso a todos, hasta el rey, pero el rey no hizo caso y seguía mandando soldados. Pero entonces Mateo se enojó y le mandó a la tierra y el rey Oso le hizo entender más y vivieron felices.